Mediante el desarrollo de operaciones ofensivas, tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano lograron en zona rural de los municipios de El Carmen y Sardinata la desmantelación de dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al grupo armado ilegal ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez y Compañía Francisco. En una primera operación realizada en la vereda Cartagena, municipio de Sardinata, los soldados ubicaron un laboratorio en el que integrantes de la compañía Francisco Bocio almacenaban 1.700 galones de base de coca en proceso, 200 kilos de cemento, 175 galones de gasolina y 40 canecas metálicas, complejo ilegal que estaría avaluado en aproximadamente 710 millones de pesos. En otras acciones, tropas hallaron en la vereda El Edén, municipio del Carmen, un segundo laboratorio compuesto por cuatro estructuras. En el lugar se incautaron 264 litros de ácido sulfúrico, 25 kilogramos de soda cáustica, tres destiladores artesanales marcianos, dos motobombas, tres prensas y 31 canecas plásticas. Con estos resultados operacionales estaría afectando la capacidad financiera del ELN presente en esta área del departamento, cuya producción ilícita estaría destinada a ampliar sus mercados internacionales a través de las rutas del narcotráfico.